Alemania, con el apoyo de otros socios como Holanda, mantiene el freno a los avances hacia la creación de un fondo de garantía de depósitos que complete la unión bancaria de la eurozona, al subordinar todo progreso en este sentido a que se reduzcan primero los riesgos del sector. Lo hacen frente a socios como España, Francia, Italia, Portugal y Bélgica, que consideran que no debe dejarse de lado la mutualización de riesgos. No obstante, la fuerte oposición germana y la división de apoyos vaticinan que la propuesta para crear el Fondo de Garantía de Depósitos, el conocido como tercer pilar de la Unión Bancaria, seguirá en el limbo legislativo durante varios meses más. El calendario electoral europeo, con comicios en Francia, Holanda y Alemania en 2017, tampoco favorece a esta compleja propuesta, que prevé crear poco a poco una hucha común con fondos aportados por la banca a la que recurrir si es necesario reestructurar un banco en dificultades para evitar así utilizar fondos públicos. La idea de compartir estos fondos a nivel europeo genera un mayor rechazo en algunos de los países que se han convertido en acreedores de los socios que tuvieron que recurrir a rescates financieros durante la crisis, con el programa griego aún sin finalizar y planteando serias dificultades.